Bienvenidos amigos al programa número 37 de Ultra Metal TV, correspondiente al mes de junio, julio 2022. Bueno, estuvimos unos 3 meses fuera del aire por motivos personales, ya que tuve mi mamá internada durante 2 meses y bueno, hoy día ya está mejor con internación domiciliaria y sí tengo la posibilidad ahora de tener el tiempo necesario como para poder hacer esta parte, o sea, la parte mía hablada como hacemos siempre. Y la posterior edición. Si bien el programa ya está armado con todo lo que ustedes van a ver ahora, siempre carecí de tiempo como para poder darle forma y que ustedes puedan ver el programa. Mil disculpas a todos los que se comunicaban y me decían, ¿qué pasa con el programa? ¿Sigue o no sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Bueno, el programa continúa y bueno, aquí tenemos mucho metal para que ustedes puedan apreciar. Les recuerdo que ultrametal.tv-argentina es el Instagram. Tenemos el canal de YouTube, que es este que ustedes están viendo ahora, en el cual se pueden suscribir. Ya saben, van a la campanita, tocan y si quieren suscribirse para recibir toda la información, ya sea lo que es el programa Ultra Metal, o recitales en vivo, o todo lo que acontece en el metal, a donde yo me puedo acercar. Bueno, lo pueden llegar a ver en los videos que yo voy a ir editando y mostrándoles. También, bueno, está el Facebook, Ray Pagan, ahí pueden también... acercarse y bueno, estar en contacto. Y bueno, simplemente agradecer y bueno, y sabemos que a partir de ahora sí vamos a seguir continuando con esta gran locura que es Ultra Metal TV, que después de 5 años sigue vivo, pase lo que pase. Vamos con la primera banda, una banda de Cuba, la banda de Juan Carlos Torrente, una gran banda, mejor dicho, sus dos bandas. Una de estas bandas es esta, Combat Noise, que ya, bueno, ha sonado y hemos mostrado el video Platoon, Pelotón, que está hecho con todo el extracto de lo que es la película. Casualmente, este es el disco que también tiene ahí el videoclip. Bueno, Juan Carlos Torrente es este, el cantante. Te agradezco, Juan Carlos, que me envíes este CD más este y el este. Ahí va, desde From the Graves, que es la banda que vamos a ver ahora. Así que bueno, todo este material fue gentileza de Arnaldo Frabuela, que es el primo, que ha traído los CDs de Cuba y de Cuba lo ha mandado de Bellavista aquí a Bursaco al programa. Así que bueno, los tengo a todos, ¿eh? Tengo algunos, vamos a mostrarlos. Acá tenemos Combat Noise. Este está editado por American Line, que es un sello mexicano. Y ahí está el otro, a ver si se ve bien ahí, ahí está. Ahí tenemos From the Graves. El de From the Graves. La tapa. Y me olvido algo más. A ver, no, bueno. De Combat Noise. Así que bueno, amigo Juan Carlos Torrente, muchas gracias por acercarme el material. Espero que bueno, esta difusión. Ahí está, este poder lo vamos a abrir, lo vamos a escuchar como corresponde. Está cerradito todavía. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y este espacio ahora es para tu otro proyecto, From the Graves, una banda de Cuba. Junior Fanzine también hizo lo que fue la parte de la filmación, de lo que van a ver ustedes ahora, lo que está hablando Juan Carlos, mientras desarrolla la historia de la banda. Y bueno, agradecer también, como dije anteriormente, a el primo de Torrente, que es Arnaldo Frabuela. Lo noté porque no me lo quiero olvidar, porque él fue el gestor de que llegue todo este material. Si no, desde Cuba hasta acá, un envío, y pueden pasar varios meses hasta que llegue, así que es muy importante el primo que fue el que nos acercó a este material. Bueno, vamos a ver a From the Graves desde Cuba, así que Juan Carlos Torrente, aquí desde Argentina, brindamos. Vamos por From the Graves desde Cuba. Mi nombre es Juan Carlos Torrente, soy el vocalista de la banda From the Grave de La Habana, Cuba. Estoy aquí para presentar un video, para promocionar la banda, presentar un video en Ultra Metal TV de Argentina. Quería saludar a todos los metaleros de allá de ese hermoso país y bueno, darle un fuerte abrazo desde aquí. From the Grave es una banda de death metal. Nosotros hacemos death metal a la usanza de la vieja escuela, influenciados por agrupaciones como Incantation, Morbid Angel, Immolation, ese tipo de bandas así que son satánicas, oscuras, que manejan mucho el gore, los muertos vivientes y bueno, por ahí van los tiros de nosotros. From the Graves tenemos 3 discos, el primero lo grabamos en el 2015, se llama Rise of the Macabre y tiene 2 ediciones, una que se realizó en
2019 por American Line Productions, una disquera de muchos años, una disquera muy importante para Latinoamérica, American Line, como les decía, y que tiene ahora una segunda edición con el sello colombiano Tribulación. Después grabamos otro disco en el 2018 que se llama Funebrarum. Es un disco que todavía no tiene disquera, es decir, la disquera se ha demorado muchísimo con el disco, lo tiene parado por la COVID, pero bueno, esperamos que pronto salga. Y después también en 2022 grabamos un último disco más enfocado en el doom metal, que se llama Spiritus, que es un tributo a una banda de ese mismo nombre de aquí de Santa Clara, de Cuba, que sacaron un demo en el año 1996. Sacaron un demo llamado Soul Enslaved, que también lo sacó American Line Productions, y a no ser esa misma disquera nos propuso sacar el tributo a esa banda, y ya está grabado, está en la fábrica, debe estar a salir en estos días. El video que vamos a estar presentando hoy se llama Altar of Torment y está en el disco Funebrar. Es un video que grabamos aquí en la sala Massive Rock, dirigido por Cuervo, un amigo entrañable de la banda, que nos hizo, tuvo la gentileza de venir con nosotros aquí y filmarnos el video. Bueno, quería decirle a todos los seguidores del programa que estamos muy, muy contentos de estar aquí presentando a nuestra banda y que, bueno, pues si les gusta el video pueden contactar con nosotros, mandarnos sus opiniones, también si compran el disco decirnos qué les parece. Y bueno, un saludo muy fuerte a todos los metaleros de Latinoamérica, en especial a los de Argentina. Thank you.
Segundo bloque de Ultrametal TV. Vamos a mostrar ahora sí la nueva edición de la revista Metallica Fanzine. Que ahí está, se ve bien, ahí está, ahí se ve mejor. Bueno, la revista Fabián de la Torre. Hace ¿cuántos años? Ahí se ve. 36 años, la número 94 para todos ustedes. Ahí están todas las bandas que fueron parte de la misma. Tenemos ahí también una nota a Pollux Alpha, que justamente es la nota que aparece en este sector de la revista. Casi al final, la banda de black metal acá de la zona de Long Jam, Monte Grande, toda zona sur, ahí están los discos. Y casualmente ahora vamos a ver algo correspondiente a este señor que está aquí en la punta, que es el baterista Cristian Divari, que va a hablar algo de su nuevo, porque el nuevo libro, porque él está escribiendo. Y de paso decimos que aparece una nota de la revista Metallica, más el videoclip que ustedes van a ver ahora de la banda Apollux Alpha, una banda de black metal cósmico, como se hacen llamar ellos. Son aquí de zona sur, creo que tiene un integrante, creo, de la Paternal, si mal no recuerdo. Y bueno, vamos a ver primero lo que dice Cristian de su libro y después el video. Recuerden que en esta revista también sale Apollux. Hola gente del metal, mi nombre es Cristian Divari, baterista de la banda Apollux Alpha. Quería contarles que además de escribir las letras, escribí una novela con la misma temática. Esta novela va a ser presentada este año y publicada por Editorial Telema. Telema es una editorial conocida a nivel nacional. Acá tengo el formato físico, se va a llamar Cabultram. Se trata de una historia, una mitología de horror con elementos referentes a la astronomía. No solo hay influencias lovecraftianas, también hay cosas de Giger y sus escenarios. Hay guiños a los trabajos de Paolo Giraldi, que es un pintor italiano que suele mezclar lo putrefacto con el surrealismo. En la novela hay personajes muy poderosos, pero también vulnerables, y esto humaniza la historia y el lector puede identificarse con estas criaturas o seres alados. Lo que más me costó fue crear imágenes de una guerra interestelar con gore, explícito, pero bueno, con ayuda profesional se pudo lograr. Hay también una red de portales que pueden abrirse con frecuencias sonoras, y esto determina que la música, tanto la música, la luz y la oscuridad, son fuentes de poder en esta mitología. Así que bueno, muy contento por el resultado. Estoy seguro que a los fans de la mitología, del horror y del metal les va a encantar, porque está conectado mucho del metal con lo literario. Agradezco el espacio de Rey, y bueno, un aguante a todos.
Gracias, gente. El siguiente bloque va a estar dedicado al metal uruguayo con un gran evento que están realizando los amigos del Carnival Fest en la zona de Paysandú, Uruguay. Un proyecto muy interesante, muy similar a lo que es el Woken. He visto ahí todo lo que ustedes van a ver ahora, ¿no? Iba a ser una especie de extracto de ese video, pero como está tan bueno, está bien editado por la gente de Rock Metal Folk Producciones, está tan bien editado que preferí dejarlo así como está y pedí permiso, más que nada por el derecho de autor, y me lo han dado, así que bueno, va completo, creo que son unos 25 minutos, para que ustedes vean que en Uruguay, con mucha energía y mucha fuerza, se puede hacer un producto similar a lo que es Woken, pero más chico, como ellos lo dicen ahí en una parte cuando recién empiezan la nota. Distro Norte Producciones también me dio una mano para que bueno, este material me llegue. Y bueno, está bueno saber qué es lo que está pasando aquí nomás, ¿no? Cerca en el Uruguay. Un proyecto que por lo que vi es muy serio. Hay una buena inversión, solamente con una inversión en el sentido de hacer un evento a la orilla del río y estar ahí todos unidos y vienen bandas de todo Uruguay, de otros países, han ido bandas de Argentina también. Muy interesante la propuesta, ya por la segunda edición y espero que sigan muchas más. Así que bueno, les deseo toda la suerte a Rock Metal Folk Producciones, a la gente de Paysandú que hicieron este Metal Camp, el segundo, y también a Distro Norte Producciones, que es la gente que también me hizo, o me facilitó la posibilidad de que esté este video en Ultra Metal TV. Siempre difundiendo y apoyando, así que bueno, para lo que necesiten gente de Uruguay, aquí está Rey de Ultra Metal TV para que ustedes puedan tener la posibilidad de mostrar lo que están haciendo, que por ahí mucha gente acá en Argentina no lo conoce y que es necesario que se difunda. Así que bueno, vamos a ver este gran video tranquilos, sentados mientras tomamos una cervecita, tranquilos. Muchas gracias y bueno, espero que les guste, porque la verdad que vale la pena el evento. Hola, ¿cómo estás? Soy Marisa Dom de Rock Metal Folk. Somos un medio de difusión con sede en Uruguay de música under del Río de la Plata y de toda Latinoamérica. Y te queremos invitar a compartir con nosotros nuestro segundo año. Nos puedes seguir a través de nuestro canal de YouTube o de nuestra página de Facebook Rock Metal Folk. Si sos un artista, una banda y querés difundir tu material, enviarnos tu material, lo podés hacer a través del correo rockmetalfolk.md@gmail.com. Vamos a tener un año cargado de música, entrevistas, ciclos especiales y bueno, alguna otra sorpresa más. Le queremos enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Timbo TV, Timbo TV Música, que vas a poder estar viendo nuestra programación por allí también. Y contarte que somos un medio participante del Fénix Fest Uruguay y el Fénix Fest Mundial. Y bueno, estamos apoyando las bandas de Uruguay, de Latinoamérica y del mundo. Así que bueno, te invitamos a disfrutar este año con nosotros, a seguir apoyando la música independiente, el arte independiente. Y bueno, te esperamos con el sentir, la fuerza y el alma de Rock Metal Folk. Get me!
Estamos a poquitas horas del comienzo del segundo Carnival Fest Paysandú Metal Camp y estamos acá en compañía con los chicos de Distrito Norte Producciones, que son los creadores y los organizadores de este gran evento de metal del Uruguay. ¿Cómo andan? Muchas gracias por venir al festival. Y bueno, ni que nada, ni que hablar por la nota. Mi nombre es Germán, soy parte de la productora. Y bueno, estamos acá culminando los últimos detalles para que arranque esta fiesta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están, chicos? Yo soy Cristian, también parte de Distrito Norte, ¿verdad? Somos un grupo chico pero muy unido. Estamos muy agradecidos con ustedes y con todos los medios de prensa que nos han dado para adelante, que nos han difundido, nos han apoyado sin ningún interés de nada. La verdad que eso para nosotros nos llena el corazón de alegría. Y más que nada que estén también presentes acá en el festival. Lo hacemos con mucho esfuerzo y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado y vamos a lograr con el festival. ¿Desde cuándo está la productora? Desde 2014, pero legalmente hace unos días. Venimos produciendo show de que tenemos, no sé, creo que 12 años, organizamos eventos y cosas. A nivel local con bandas, tocando. Pero así, cuando decidimos hacer el carnival, bueno, fue después que vinimos de un viaje que hicimos a Huaca y dijimos, nosotros queremos esto más chiquito, pero lo queremos ya. Entonces ahí sí. En realidad no lo queremos más chiquito, lo queremos igual. Claro, no podemos empezar por arriba, tenemos que empezar por abajo. Estamos acá en la segunda edición del Carnival Fest Paysandú Metal Camp y bueno, recién bajó del escenario el proyecto MAP Martín Almeida Project, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás viviendo esta fiesta del Carnival? Increíble, muy increíble. Ahora estoy cansado, la verdad, porque venimos a las 5 y vimos todas las bandas, todo. Y bueno, está desde ayer el viaje, todo, pero la experiencia tremenda, mejor de lo que esperaba. Y bueno, contanos un poco acerca del proyecto de ustedes. Sí, MAP es como mi proyecto solista, eran solo temas instrumentales, yo arranqué solo en casa y bueno, una cosa lleva a la otra y fui convocando gente para llevarlo en vivo porque vi que tenía potencial para llevarlo en vivo, pero llevó mucho tiempo, arranqué como en 2015, 2016 a hacer el proyecto y salí a la cancha con los gurises, no sé si 2018, 2019 por ahí, 2019 fue como la primera fecha, o sea que tuve un lapso largo para llevarlo a cabo. Carnival tuvo mucho más difusión que el primero, o sea, mucho más fácil. El primero fue experimental tanto para nosotros como para los sponsors, que muchos dijeron, no, esto es una locura, Urice, para acá, para el interior del Uruguay. Bueno, un riesgo total. Fue un riesgo total, la ansiedad nuestra era el doble, el riesgo nuestro era el doble, los nervios, y nos asombramos, vino gente de Brasil que no esperábamos, gente de Sudamérica, de lugares... De Chile, vos te esperás que venga gente de Argentina, pero no que venga gente de Chile, de Brasil... de otros lados, así, la verdad que quedamos asombrados. Y todo ese tipo de cosas es lo que nos motiva a cada vez tratar de mejorar el festival. Y de ampliarlo en diferentes sectores, tanto en ferias, como en bandas, como en sonido. Hay que destacar que nosotros, si bien ponemos todo nuestro empeño en hacer la organización, si no fuera por las empresas locales y por las intendencias que están de turno, no lo hubiésemos podido hacer, ¿viste? Porque lleva... un presupuesto muy alto y bueno, un nivel logístico que a veces escapa de nuestras manos y lo tiene que hacer ya un profesional o aunque sea orientar a un profesional. Acaban de bajar del escenario Aguas Turbias, banda de metal progresivo del centro del país, de la ciudad de Yung. ¿Cómo estuvo la experiencia? Impresionante. Nosotros tuvimos el primer carnaval y bueno, fue un honor estar en este segundo. Este año con la formación más acotada y mi hijo en la batería creo que ha dado un condimento especial, ¿no? ¿Qué es lo que transmite Aguas Turbias? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Bueno, en realidad nosotros contamos historias de fantasía, pero que tienen un trasfondo muy, muy particular. Y en realidad la idea es divertirnos un poco. ¿Cuánto hace que empezaste vos a tocar la banda? Desde los 3 o 4 años mi padre
me dio una mano con una batería y me enseñó a tocar y de ahí agarré la mano yo. ¿Y acá en Aguas Turbias hace cuánto que estás? Hace unos meses. Te felicito porque estuvo tremendo. Y bueno, la idea es, estamos grabando el disco, todavía no ha salido, pero bueno, la idea es presentarlo a mediados de 2022. Así que bueno, los esperamos a todos que escuchen. Estamos acá con los muchachos de Esibre Sotua, banda de Montevideo. ¿Es la, es la primera vez que tocan en Carnival? Carnival, sí. ¿Qué puede ver la gente que va a escuchar? Somos una banda de metal extremo, digamos, con muchas matices en todas las bandas del metal. Las letras son bastante particulares, ¿no? Digamos, en lo que es el género, que es extremo, pesado. Pesado, las letras tienen un poco de amor, desamor. Preferentemente. Un pequeño contraste entre la música y, sí, va, y el contenido de las letras. ¿Y en qué andan ahora? ¿Están tocando en vivo, en algún otro y lugar? Ahora están... Lo que pasa es que tenemos una formación prácticamente nueva. Tenemos un nuevo guitarrista y entonces le estamos dando tranqui. Lo que es el show en vivo, venimos ininterrumpidamente, por suerte en ese aspecto. Sí, sí. Bien. La han llevado bien todo este tiempo. Digamos que sí. Esperemos un año fluido, movido. Ahí va. Bueno, acaban de bajar del escenario de este segundo Carnival Fest Paysandú Metal Camp, la banda Malevaje, grandes músicos de acá de nuestro país y que han formado hace un par de años, 2020, la banda Malevaje. ¿Cómo estuvo la experiencia del toque en el Carnival? Muy intensa, muy intensa. Para mí en particular, que soy de estas tierras, de Paysandú, me dio un gusto de tocar con mis hermanos. Y bueno, y fue tan intenso que de repente no nos salió todo exactamente como queríamos, pero lo disfrutamos mucho. Nosotros somos, mantenemos una identidad, o tratamos de mantener una identidad patriótica de tiempos de antaños, que sería bueno que se trajeran a estos momentos donde la estamos pasando tan mal en general, ¿no? Tratar de traer la historia, sobre todo a la gente más jóvenes, menos Señor de los Anillos y más Martín Fierro. Ahí va. Bien. Y bueno, ¿en qué anda Malevaje ahora? ¿Lanzaron un EP el año pasado? ¿Están tocando en vivo? Sí, el año pasado lanzamos un EP de 4 temas. Hace poco largamos otro tema que grabamos para la cortina del programa Bajo la Lupa de Esteban Queimada, de Radio Némesis. Y ahora estamos en etapa de grabación de lo que va a ser el disco. Bueno, entonces nosotros realmente les queremos felicitar porque la producción que están teniendo, o sea, es muy pro, profesional. Muchas gracias. O sea, es como la idea, queremos, nuestro objetivo es convertirnos en profesionales, ¿viste? Claro. Sería nuestro objetivo convertirnos y se trata de seguir estudiando año a año. Estamos estudiando, o sea, hemos logrado tener nuestra propia cerveza del festival, aparte de los sponsors. Estamos trabajando hasta en eso, ¿viste? Y nada, las intendencias ya no nos pueden sacar. No, esto es el principio. Es como que logramos que sea de interés turístico y cultural a nivel nacional. Eso es bastante importante. Tiene una importancia que queríamos. Tiene un peso, tiene un genera un expediente que año a año, como te digo, así no nos puedan sacar nadie de acá, ¿viste? Entonces, vamos a pasitos pequeños pero firmes, ¿viste? Entonces, que no se pueda quebrar así nomás. En la víspera del toque de Tropa Vieja Mood, estamos acá con Cristian. ¿Cómo están viviendo la experiencia del carnaval? La verdad, buenísimo. Nosotros lo vamos a presentar mañana, pero la verdad es la calidad de las bandas, de todo lo que va sonando, la producción. Muy, muy profesional, la verdad. También el movimiento que hay de gente, ¿no? Mucha gente de la capital, de otro departamento que se han movido y demostrar de que acá en Paysandú hay una verdadera movida de metal.
metal. Las bandas de todo el país y también de afuera que nos están viniendo a visitar, ¿no? Y no solamente a nivel musical, sino al nivel de que se puede organizar algo serio acá. Ahí va. O sea, decir, pumba, Paisandú, papá. Y para el metal, específicamente, esto es muy bueno como para volver a ponerlo en vista, de, ¿no? Claro, o sea, musicalmente, digamos. O sea, mostrar de que esto es algo serio, ¿entendés? O sea, de que si bien nos divertimos, el comulgar con la gente, el encontrarme con un montón de compañeros, es algo muy válido para mí, ¿viste? O sea, te dan ganas de seguir siendo metalero. ¿Y Tropa Vieja Muda en qué anda en este momento? ¿Cuáles son sus planes? Tropa Vieja Muda en verdad es una banda bastante reciente, es un proyecto mío bastante reciente, que, o sea, se cerró un poco con todo el tema de la pandemia. Siempre tratamos de aprovechar, no tocamos, pero grabamos, componemos. O sea, la banda está siempre en movimiento, ¿viste? O sea, nosotros componemos, ensayamos, grabamos y lo salimos a defender. Es el poder de agarrar y decir, voy, pierdo plata con esto, porque esto es perder, esto es por amor. Claro. Y ese es el logro. Estamos a horas nomás de que suban al escenario esta banda argentina de Buenos Aires, Vida, Víctimas Inocentes de Argentina. Bueno, ¿cómo están viviendo este segundo Carnival Fest? ¿Cómo la están pasando? No, la estamos pasando espectacular. Contentos por toda la movida que se armó. Mucha gente, mucha buena onda entre las bandas. Así que siempre es un gusto tocar acá en Paysandú. Así que nada, tocar para la gente nueva, que estamos presentando disco nuevo. Memorias. Sí, sí. Sí, Vida es una banda que tiene ya como 20 años en la escena, ¿verdad? Justo ahora en 2022 cumplimos 20 años, así que estamos de festejo y bueno, estamos como en esa etapa de que si bien tenemos 20 años tocando, todavía seguimos como creciendo a full y bueno. Bueno, y eventos como estos, como que aumenta la posibilidad de comunidad y de expandir la música de todos, ¿no? Acá, en cada uno en su país y en toda Latinoamérica y bueno, en el mundo, obviamente. Es toda una comunión de todos los que hacemos al metal, ya sea medios de difusión, fanzine, páginas de internet, radios y bueno, los oyentes, bandas de todo tipo, de un montón de lugares y bueno, orgulloso de pertenecer a toda esta fiesta. Pueden encontrar nuestro disco en todas las plataformas digitales o si no, entran a www.vidaoficial.com y ahí está toda la data. Así que ahí vamos subiendo toda la gira, estamos en plena gira. Así que los esperamos ahí y súmense. Estamos acá con la banda oriental de thrash metal de Canelones, ahí en el límite. Bueno, cuéntenos cómo están viviendo esta experiencia del carnaval. Bueno, a full, re contentos que nos invitaron con toda la organización, estuvo de más, la verdad que tremendo laburo. Tenemos una nueva formación ahora con el Mato, que es nuestro nuevo cantante. Y bueno, hace no tanto tiempo que estamos todos juntos, pero sí la banda hace ya unos años. Cuéntenos quiénes son Oriental, en qué están en este momento. Bueno. Intentamos siempre que sea una reflexión, ¿no? Siempre violenta porque es la música que nos gusta, pero la idea es, estamos re contentos acá. La verdad que es una fiesta increíble, todo lo que se logra, unir la gente, un festival que nunca se ha hecho, sí. O sea, sin contar la vez anterior. Estamos contentísimos, la verdad. Bien. Bueno, estamos acá con la banda Violent Execution desde Argentina. ¿Cómo están viviendo este festival? La verdad que es una locura, la gente, la convocatoria que tiene. Nosotros teníamos muchas ganas de venir a Uruguay
a hacer un poco de quilombo, mostrar el ruido, lo que es el crossover, digamos. La verdad que es la primera vez que está en Uruguay. En Uruguay, sí. Y encima, bueno, también destacar la prolijidad y lo profesional con lo que se manejaron los organizadores. La verdad que 10 puntos, viste, son personas que hicieron todo esto de manera autogestiva y es increíble, porque no es gente que tiene toda la plata, no es que gente de productoras grosas que pueden hacer lo que quieren. Entonces ellos ponen todo el empeño, todo el esfuerzo, hasta el último peso que tienen para hacer esto, y la verdad que es perfecto, la verdad que más que contento, el sonido, todos, de 10 puntos. La verdad que sí, que un orgullo para Uruguay, que la ciudad de Paysandú se esté dando toda esta movida, y bueno, esperemos que estamos tratando de colaborar para que esto siga sucediendo. Y en qué, cuéntenos en qué anda en este momento Violent Execution, en qué están. Y bueno, justamente antes de venir empezamos a grabar el tercer disco. Así que nada, ahora volvemos y meterle mecha a eso. No tenemos fechas por delante, así que dedicarnos al tercer disco de lleno. Y el videoclip. Y bueno, también hicimos el videoclip, claro, el tema de adelanto. Así que nada, por ahora en eso. Bueno, acá estamos a minutos, digamos, de que salga Ritual de Nacimiento a tocar al escenario del Carnival Fest. Banda que hace, en realidad, hace pocos años que está en la escena, pero que está pisando fuerte y aparte es la productora de este gran evento, ¿verdad? Exacto. Bueno, nosotros, si bien hace muchos años que venimos haciendo bandas, proyectos distintos, Ritual de Nacimiento, sí, tiene pocos años, arrancamos en el 2014. Y bueno, no hemos parado. La productora es Ritual de Nacimiento, más muchos amigos que son los que colaboran. Es simplemente un nombre ficticio, es un grupo de amigos que estamos echando para adelante y bueno, que tratamos de cumplir un sueño, un objetivo claro, que es tener un festival de primer nivel en el Uruguay. La banda ha trascendido fronteras, ha tocado con grandes bandas, han estado en el Wok, en Open Air. En poco tiempo han logrado mucha cosa, ¿verdad? Vos sabés que justo eso, hoy empezaban todos los recuerdos de cómo arrancábamos, lo que queríamos, los primeros cassés, y nos empezamos a dar cuenta que los primeros cassés que escuchamos fueron las bandas que empezamos a tocar. Por ejemplo, Cannibal Corpse, Napalm Death, Brujería, Vital Remains. Son dos bandas que en algún momento escuchamos nuestra casa y jugamos a que tocábamos. Y eso es algo muy zarpado. ¿Y cuál es el secreto de la banda? Por decir secreto, o sea, y la amistad, ¿cómo trabaja la banda? El amor y la amistad es como la base de todo. Estamos rodeados de gente muy buena, ¿viste? Creo que una vez que vos sos positivo en algo, atraes esa positividad, ¿viste? Entonces bien, nos estamos rodeando de gente como ustedes, como todos los medios, como las bandas, como los colegas, como toda esa gente que nos da para adelante y nos llena de fuerza. Decir, vos, gurises, muchísimas gracias por hacer esto. Y nosotros, vos, gracias a usted por estar acá. Y es mutuo, ¿eh? Nosotros somos un intermediario entre las bandas y el público, ¿viste? Bueno, ¿y la banda en sí ahora tiene algún...? ¿Están grabando? ¿Están componiendo? ¿O tiene algún...? ¿En qué están? Siempre aparte que empezamos de tocar a grabar, empieza el carnaval y dejamos todo de lado. Pero sí, empezamos a producir el nuevo CD. Y bueno, ahora el objetivo es ese, terminar el carnaval y enfocarse en eso, ¿viste? Ritual de Nacimiento. Yeah.
queremos agradecerte de vuelta a vos, a tu equipo, a todos los medios, porque esta entrevista va a salir por todos lados, a todos los medios que a veces pueden estar, a veces no, por X motivo, pero que la verdad que a mí en lo personal me asombra todos los medios de Sudamérica que nos han dado pelota y que comparten y te hacen una entrevista, te llaman, no se preocupan, no se informan. Y para la gente, gente que viene todos los años, que está todo el año pasando a nuevos, funciona, gente que... Esto funciona gracias al público. Sí, el público, las masas. Sí, es así. Todo un conjunto de... Así que... Muchas gracias. ¡Metal! Bueno, para ir cerrando este programa número 37, vamos a ver una banda que hizo su debut este año. La banda se llama Pyron, una banda de heavy metal que tiene dos integrantes de Cíclope, una banda legendaria, banda de heavy metal estilo Accept. Los dos hermanos, dos hermanos violeros muy, muy afilados y aguerridos en lo que hacen en Pyron, más tres integrantes de la banda Ícaro, ex integrantes de Ícaro, entre otros proyectos. Han hecho una super banda y han tocado en el Ultra Metal TV Fest número 1 que he realizado yo aquí en Amparo Bar en Bursaco. La verdad, Cadáver Putrefacto la rompió, Death Metal, Tingsvall también con su Viking Folk Metal y Padre Muerte también con la parte de lo que es más el growth de lo que es el Death Metal. Así que la verdad que el show, en cuanto a la mezcla, los mix, ¿no?, de todo lo que es el metal, funcionó. Para mí era un desafío hacer este proyecto nuevo, Ultra Metal. Bueno, si bien yo viene con Power Emperor en todo lo que es la parte de metal extremo y por ahí con el Voices Inside, con todo lo que es el heavy metal, en esta oportunidad empecé a hacer fechas mixtas y Pyron cerró y la verdad que la gente del metal extremo se quedó, estuvo y los aplaudió. La verdad que ellos mismos se han quedado sorprendidos por la respuesta del público del metal extremo. Es lo que yo siempre digo, ellos se quedaron sorprendidos. Yo digo, miren, ustedes saben que el público de metal extremo alguna vez empezó escuchando heavy metal y después con el correr de los años tuvo otra necesidad musical y bueno, y empezó a experimentar otro tipo de música y nadie se olvida de que todos salimos escuchando el heavy metal, AC/DC, Iron Maiden y todas esas bandas, y que cuando uno ve una banda como Pyron, ahí se da cuenta que el buen heavy metal existe. Y no ese heavy metal de 3 o 4 notas que aburre. Así que yo les dije, si el heavy metal es buen heavy metal, aguerrido como tiene que ser, la gente de metal extremo los va a aplaudir. Así pasó. Se quedaron muy contentos en su segunda fecha, porque ya venían tocando desde otro local ahí en la zona de Monte Grande. Y bueno, les auguro un gran futuro a los Pyron. De hecho he hablado con la gente de Metal Command, a ver si los podía editar, que los tenga ahí en carpeta futuro. Y yo creo que se viene una gran banda de heavy metal, una muy buena banda de heavy metal. Ojalá que conserven la formación y que el proyecto esté estable y fuerte. Así que bueno, tenemos este video de Pyron que lo he filmado yo esa misma noche. Tuve problemas con el celular, se me perdieron las otras tres bandas, disculpas. Y este, menos mal que se lo pasé a Chacho, el baterista, que después cuando se me descontroló el celular, él me lo reenvió, si no tampoco tenía este video para que lo puedan ver. Pero bueno, único registro de Pyron en vivo que yo haya visto en YouTube, lo tienen aquí en Ultra Metal TV, primicia exclusiva para todos ustedes. Y bueno, les agradezco que siempre estén en contacto con nosotros. Acuérdense que ultrametal.tv-argentina es lo que es Instagram, y el canal de YouTube, Ultra Metal TV, ya saben, se suscriben ahí, denme ahí la suscripción o el like, y bueno, y seguiremos aportando a la escena del metal sudamericano e internacional, y por qué no, de todo el resto del mundo quien se quiera acercar, para bueno, difundir lo que es el metal, en lo posible todo lo que es la parte más emergente, más under. No me servía mucho pasar videos de bandas consagradas, porque la verdad que no lo necesitan, pero sí las bandas emergentes necesitan apoyo de gente también emergente como yo, que vengo hace 25 años con todo lo que es el metal en la parte más bien underground, y bueno, y espero que sepan aprovechar este espacio y que nos apoyen y nos compartan, y que bueno, que nos den la posibilidad a nosotros también de extendernos, de conocer más bandas, más gente, así como yo también con este video hago que todas las bandas y este proyecto de lo que es el Carnival Fest sea conocido y más escuchado por más gente aquí en Argentina. Así que bueno, les agradezco a todos de corazón
Y bueno, y ojalá que pueda sacar el programa de agosto tranquilo y como estaba mi vida anteriormente. Así que bueno, ahora vamos a ver si acomodamos todos los engranajes y seguimos para adelante. Muchas gracias a todos, espero que lo disfruten. Y bueno, trataremos de hacer un programa un poquito más extenso la próxima vez, siendo que este me parece que está bastante extenso. No lo medí el tiempo, pero me parece que está bastante extenso. Yo me voy a seguir tomando una cervecita. Les agradezco a todos. Y bueno, nos vemos en agosto. Aguante el metal, carajo.